rehabilita la memoria de las personas asesinadas que en paz fueron Pablo Moreno Martínez, Antonio Santaolalla Romero, Santo Santaolalla Díaz, Irineo Viurru Napal, José María Juguera Azcona, José Gregorio Mayello Laú, Salvador Pejenote Olcoz, Manuel Puente Artieda, Francisco Muñoz Mateo, José Torres Rey, Joaquín Cubasos La Tienda, Nicolás Alfaro Jiménez, Melchor Armendáriz Resano, Recaredo Viurru Alemán, Eduardo Viurru Napal, Adolfo Fernández Martínez, Agustín Fernández Martínez, José Fernández Martínez, Francisco Ibáñez Ejea, José García Abaurre, Julián Jaime Navarro, Teodoro Jiménez Juguera, Demetrio Juguera Paya. Se mandó luego una corrección. Este apellido estaba mal y es Juguera. En la corrección que se nos mandó por correo electrónico, y bueno, Juguera. Demetrio Juguera Año, Marcelino La Guardia Año, Jesús Mendaza Torres, Ignacio Moreno Martínez, José Preciado García, Hilario Rincón Velasco, Luis Rincón Moreno, Teodoro Tainta Martínez, Mario Jacinto Preciado García. Asimismo, se recordó y rehabilita a las mujeres francesinas que, aunque no fueron ejecutadas, sufrieron el castigo, la represión, la humillación pública y el repudio institucional de forma sistemática y planificada con intención ejemplarizante, entre comillas, por parte de los responsables del golpe militar. Estas son Mercedes Viurru, Flora Sarasa, Julia Olcoz, Dolores Martínez, Carmen García, Dolores Armendáriz, Dolores Juguera, María Villanueva, Vicenta Navascués, Ana Fernández, Victoria Moreno, Carmen Jiménez, María Ejer, Cristina Álvarez, Consuelo García, Juana Sada, Dolores Martínez. Del mismo modo, reconocemos el sufrimiento de muchos francesinos que silenciosamente sufrieron y padecieron los horrores de una guerra civil sin sentido. Segundo, el Ayuntamiento de Fajes, en el ejercicio de sus competencias, tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos sometidos a normativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Tercero, impulsar el reconocimiento público y permanente a través de una plaza que se colocará en el Ayuntamiento en acto público de aquellos cargos públicos o funcionarios asesinados tras el golpe militar del 18 de junio de 1936. Estos franquesinos son Eduardo Viurru Napal, alcalde constitucional, asesinado el 25 de noviembre del 36. Jesús Mendaza Torres, concejal, asesinado el 25 de noviembre del 36. Segundo, Jiménez Jaime, empleado municipal destituido. Teodoro Jiménez Juguera, empleado municipal destituido, asesinado el 25 de noviembre del 36. Juan Chagaría Domínguez, guarda municipal, destituido por pertenecer a UGT. Salvador Olcoz Murugarri, guarda municipal, destituido por pertenecer a UGT. Cuarto, el Ayuntamiento de Fajes colaborará, si fuera necesario, en la búsqueda y localización de las fosas de los francesinos que aún no se han encontrado, así como de otros represaliados de otras localidades enterrados en este territorio municipal. Quinto, la colaboración económica de 1.620 euros masiva para el mantenimiento de la tumba de los fusilados en el cementerio municipal. Sexto, el compromiso y la colaboración para preservar la memoria de las víctimas y sus familiares y cuantos actos sean preparados para este fin. Séptimo, este acuerdo de pleno deberá ser comunicado a las familias de los anteriormente mencionados, así como al Gobierno y Parlamento de Navarra. Cuatro impacto palabras en este momento que consideramos especialmente entrañable para todos, un momento que hoy vivimos con la humanidad gracias a Dios, porque de alguna manera somos herederos políticos de aquella ocupación socialista que tanto sufrió junto a otras organizaciones políticas como la UGT, la CNT, etc. No queremos mencionar a nadie en especial porque para nosotros todos son igual de importantes y todos fueron restituidos moralmente hace ya muchos años. Hoy vamos a tomar un acuerdo de pleno relacionado con la memoria histórica de todos los que fueron fusilados y represaliados y queremos dedicar un gesto de cariño especial para aquellas mujeres que fueron vilipendiadas y humilladas en público. La ocupación socialista francesina actual, queremos mandar un fuerte abrazo y nuestra solidaridad a todos los familiares de las víctimas y decirles que nos hemos reconciliado y hemos perdonado y que aunque ya no están con nosotros, siempre vivirán en nuestras memorias. La Fundación Municipal Socialista de Francia. ¿Algo más que decir? ¿Votos a favor?